and again welcome again to the 156 regular period of sessions hearing number 21 so we're getting close to the end of the day uh, and this one is on the human rights situation of women and girls in nicaragua i want to welcome again the state of nicaragua uh, we do have High power delegation, which includes the ambassador and the minister, we're very welcome to have them. Uh, and also, of course, the petitioners who requested the hearing IPAS Central America, Movimiento Autonomo de Mujeres de Nicaragua, Center for Justice and International Law. Welcome to you all. Uh, I am Rosemary Antoine, president of the commission. To my right is Commissioner Tracy Robinson, who is the rapporteur for for women and also for LGBT rights. And to my left, uh, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is the rapporteur for children. So I am sure they will have a lot to say on this hearing. Uh, and as always, we will give 20 minutes each uh, and then we will ask some questions. So we begin with the petitioners. Thank you. <coughs> Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras comisionadas, respet respetables representantes del Estado de Nicaragua. Mi nombre es Samantha Collí, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y en conjunto con mis compañeras Juanita Jiménez y Azala Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, Maite Ochoa y Karen Padillas, de, de IPA Centroamérica, así como Marcia Aguiluz, también de CEGIL, expondremos la situación de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Las organizaciones representantes en ocasiones anteriores hemos presentado a esta ilustre comisión información sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Nicaragua. Sin embargo, lejos de... De, de que el Estado haya avanzado o atendido la situación, continúa teniendo múltiples retos para proteger adecuadamente los derechos humanos de mujeres y niñas en el país. Por ello, esta tarde presentaremos información actualizada sobre tres aspectos particulares, el acceso a la justicia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación política de las mujeres en Nicaragua. Sin más, cedo el uso de la palabra a mi colega Juanita Jiménez, quien se referirá a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia. Sí, buenas tardes señoras Buenas tardes señoras comisionadas buenas tardes representantes del gobierno de Nicaragua me corresponde abordar el estado del acceso a la justicia y en este sentido en el año 2012 se aprobó la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y reforma a la ley número 641 Código Penal. Me voy a referir a esta ley como Ley 779, la cual inicialmente constituyó un importante avance normativo para enfrentar la violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Sin embargo, en el año 2013 la Asamblea Nacional la reformó e incluyó cambios que constituyeron importantes retrocesos. Así, por ejemplo, se afectó a los órganos judiciales especializados, a los órganos jurisdiccionales y su competencia, se introdujo la mediación entre las víctimas de violencia y sus agresores y se ordenó su reglamentación a pesar que originalmente la ley 779 no lo contemplaba. Posteriormente, el 31 de julio del 2014, el presidente de la República emitió el reglamento a la citada ley fuera del plazo legalmente establecido, introduciendo cambios que modifican la ley sustancialmente en contradicción al principio de jerarquía normativa. En ese orden mencionaré las modificaciones introducidas más lamentables. La introducción de la mediación constituye una de las mayores preocupaciones para las organizaciones peticionarias, dado que ignora la situación de vulnerabilidad y de des desprotección que se encuentran las víctimas de violencia de género. Al respecto, esta ilustre comisión ha establecido que la conciliación o mediación es una de las prácticas judiciales que favorecen la impunidad de la violencia, por lo que dicha modificación sería contraria a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, resulta alarmante que el reglamento haya modificado el objeto de la Ley 779, la cual inicialmente fue dispuesta como un instrumento jurídico para erradicar, prevenir y sancionar las diversas formas de violencia ejercida hacia las mujeres en Nicaragua. Y ahora el reglamento establece que su objeto es el fortalecimiento de la familia. Otra modificación vía reglamento que limite el acceso a la justicia es la enmienda de tipo penal de femicidio, reduciéndola únicamente a aquellos asesinatos de mujeres ocurridas en las relaciones interpersonales de pareja, excluyendo otros supuestos que son propios del ámbito público, lo que facilita la impunidad y mantiene la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, el reglamento creó las consejerías familiares comunitarias y las consejerías institucionales, las cuales ponen el énfasis en la preservación de la familia y no en la integridad personal y la libertad de las mujeres. De acuerdo con el reglamento, es obligatorio acudir a dichas entidades como acto previo a la denuncia penal ante la policía o ante el Ministerio Público como instituciones legalmente establecidas competentes para perseguir el delito. No obstante, una vez presentada la denuncia ante dichas instancias, estas remitirán nuevamente a las víctimas a los servicios de consejería familiar del Ministerio de Familia, que cito, cito textualmente lo que dice el reglamento. Aurocomía invitará a la pareja para que de forma voluntaria reciban atención psicosocial y tengan la oportunidad de establecer compromisos que le permitan la superación de conflictos y el crecimiento familiar. Cierro comía. Así, es evidente que las consejerías familiares e institucionales se vuelven mecanismos que reafirman las prácticas de tolerancia a la violencia contra las mujeres. Cabe señalar que las consejerías familiares comunitarias están compuestas por actores con compromisos religiosos como las consejeros familiares de las escuelas de valores, pastorales, familiares, líderes religiosos, entre otros. Respecto a las medidas precautelares, el reglamento establece que la policía, el ministerio público o los juzgados respectivos deberán auxiliarse de los gabinetes de familia, facilitadores pastorales, religiosos, consejeros, familiares, para verificar la situación de riesgo de una mujer ante un peligro inminente y para su implementación. No obstante, es evidente que estas personas no tendrán competencias ni capacidades para brindar protección a las víctimas de violencia y para evitar daños graves a sus vidas. Por otra parte, otra normativa que representa un obstáculo en el acceso a la justicia es el primer código de, de familia, aprobado en agosto del 2004, el cual si bien marca un cambio importante al crear una jurisdicción especializada, al mismo tiempo violenta el derecho humano fundamental de constituir una familia, al no reconocer la diversidad de las familias nicaragüenses y privilegiar derechos solo a la familia nuclear heterosexual y a aquellas derivadas del matrimonio. Este no reconocimiento de la diversidad de familia genera una exclusión del ejercicio de otros derechos en esta materia, tales como el patrimonio familiar, pensiones alimenticias y seguridad social, por ejemplo, de una abuela y sus nietos, una tía y sobrina. El Código de Familia también institucionaliza, como parte de las consejerías familiares e institucionales establecidas arbitrariamente en el reglamento a la Ley 779, ya referida, los denominados gabinetes de familia, que son unas estructuras comunitarias, partidarias y religiosas. En virtud de los graves retrocesos que han implicado las normas aprobadas y los límites que se han generado para garantizar el acceso a la justicia, hemos interpuesto acciones de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto ninguna de ellas. El caso emblemático, un caso emblemático que permite ilustrar el estado de deterioro del acceso a la justicia nicaragüense es el femicidio de Dina Carrión González asesinada el 3 de abril del 2010, el cual hasta la fecha sigue enfrentando obstáculos para iniciar el juicio penal y del cual esta ilustre comisión ha sido informada, particularmente sobre la retardación de justicia y las anomalías procedimentales tanto en investigación como durante el proceso fam penal. Familiares de esta víctima nos acompañan hoy en esta sala. A continuación, mi compañera Maite Ochoa expondrá sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Buenas tardes, comisionadas, buenas tardes, Estado, y gracias por permitir eh, plantear nuestra problemática. En Nicaragua es un poco complicado hacerlo. En Nicaragua, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos continúa siendo un desafío para el Estado. La violencia sexual contra las niñas y mujeres alcanza cifras alarmantes. El, el aborto terapéutico sigue siendo penalizado incluso para salvar la vida de las mujeres en situaciones eh, de salud grave. La población no tiene eh, acceso a datos estadísticos fiables a pesar de que existe una ley de acceso a la información pública y la atención en salud sexual y reproductiva sigue siendo un desafío enorme para el Estado. Respecto a la violencia sexual, podemos señalar que las cifras nos indican el impacto desproporcionado en niñas y adolescentes. De los peritajes realizados por el Instituto de Medicina Legal en casos de esta naturaleza entre 2006 y 2013, 8 de cada 10 fueron en menores de 18 años. Para el 2014, dicha entidad reportó 5.228 peritajes médico-legales por violencia sexual, es decir, 14 violaciones por día de los cuales el 83% corresponden a personas menores de 17 años y de ellos el 64% son niñas entre 0 a 13 años. Estos datos nos indican que en los últimos años la situación no solamente continúa igual, sino que se ha incrementado paulatinamente sin que se cuente con una respuesta categórica por parte del Estado de Nicaragua para erradicar esta pandemia y prevenir su ocurrencia, atender las, las secuelas en las víctimas y sancionar adecuadamente el delito. Vale la pena destacar que más allá de los datos publicados por el Instituto de Medicina Legal, otras instituciones estatales no generan datos fiables sobre los diversos tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres y niñas en Nicaragua. Sumado al anterior, los embarazos como consecuencia de la violencia sexual en niñas son igualmente alarmantes. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que por cada 100 violaciones pueden ocurrir 15 embarazos. Tomando este dato de referencia, en Nicaragua, de acuerdo a los datos del, del Instituto de Medicina Legal para el 2014, se estima que un promedio de 570 niñas y adolescentes menores de 17 años pudieron quedar embarazadas producto de violación. América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor fecundidad adolescente, siendo Nicaragua el país con el índice más alto de la región, con el 19.9% de maternidad adolescente, de acuerdo con datos presentados por el UNFPA. Asimismo, dicho organismo internacional ha señalado que Nicaragua tiene una de las tasas... Más altas estimadas de fertilidad en el grupo de adolescentes, siendo esta de 112.7 adolescentes entre 15 y 19 años por cada mil, cifra que contrasta con la media latinoamericana de 66 y la mundial de 52.7. La evidencia clínica demuestra que el riesgo de complicación y muerte por un embarazo es cuatro veces mayor en menores de 16 años que en mujeres entre 20 y 30 años y la tasa de mortalidad de sus recién nacidos es aproximadamente de un 50% mayor. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe en Nicaragua ningún estudio oficial que ayude a dimensionar el impacto del embarazo impuesto producto de la violación en las niñas. Por ello, durante el 2015, IPAS y el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico realizaron una investigación cual y cuantitativa con el objetivo de entender las consecuencias. Del embarazo impuesto por violación en la vida de niñas y adolescentes y su familia. Identificando diversos factores asociados, eh, para ello realizaron entrevistas a profundidad a 15 adolescentes que resultaron embarazadas producto de violación entre los 9 y los 14 años de edad. A ellas, a sus familias y las instituciones encargadas de protegerles. Los resultados más relevantes dan cuenta de que la mayor preocupación de las niñas y adolescentes en los, primeros en los primeros meses fue ocultar la violación, luego el embarazo, debido a la reacción que tendría la familia y las autoridades frente al delito. Sin embargo, aún después de haber denunciado, no tuvieron opciones de qué hacer ante esta situación más que el consejo de su familia y de las autoridades de continuar el embarazo. Las víctimas obligadas a continuar con sus embarazos carecen de apoyo por parte del Estado después de que nace el bebé. Frente pa al parto y la maternidad impuesta, el Estado no cuenta con un protocolo de atención integral, in integral e interinstitucional. Sí existe un protocolo en el Ministerio de Salud para atender víct a víctimas de violencia sexual, pero no incluye la eh, afectación con el embarazo producto de la violencia. Afectando así el principio del interés superior de la niña. Las adolescentes que fueron parte del estudio no quisieron ser madres. Se enfrentan a la situación con un profundo miedo e incluso rechazan amamantar al recién nacido, pero aún así son obligadas. El seguimiento por parte del Ministerio de la Familia para la reincorporación de las niñas a la escuela durante el proceso legal, el embarazo y después del mismo es inexistente. Las niñas en su mayoría quedan fuera del sistema educativo, no se reincorporan por la falta de apoyo eh, para el cuidado de sus hijos e hijas, impuestos, insuficientes recursos económicos y otras por negativas del sistema educativo de recibirlas en sus cursos regulares. Es inexistente el seguimiento a las víctimas y sus familias ante las secuelas emocionales graves provocadas por la violencia vivida y por tener que experimentar el cuido de, otras, de otro ser producto de la violencia, siendo ellas niñas también. Hay una... Hay una incidencia significativa de niñas con discapacidad intelectual víctimas de la violencia sexual, evidenciando cómo su condición de niña y su discapacidad la sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad. Para poder presentarles un ejemplo de lo hasta ahora ilustrado, me permito citar eh, una, a una de las niñas entrevistadas durante la investigación. Abro comía. Al ver a mi hijo, me puse a pensar en la violación y me dije a mí misma: Ahora tengo un hijo del hombre que me violó. ¿Cómo va a ser mi vida ahora? ¿Cómo voy a salir adelante? Es una niña de Bilwi. Respecto a la mortalidad materna en Nicaragua, el porcentaje de muertes obstétricas indirectas ha incrementado a partir de la penalización del aborto terapéutico, pasando del 18 al 22% del total de muertes maternas. Entre el 2012 y 2013, el 47% de las muertes maternas pudieron haberse evitado si se hubiera interrumpido el embarazo eh, a tiempo. Voy a dar la palabra a Salia Solís para abordar los aspectos de participación política. Buenas tardes, señoras comisionadas. Buenas tardes al Estado de Nicaragua. En Nicaragua existe un marco jurídico contradictorio respecto a la participación política de las mujeres. Porque a la vez que se instituyó el derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal de forma voluntaria, autónoma, plural y universal, en una última reforma constitucional se eliminó los principios fundamentales de la nación, la protección contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión. Y en cambio se estableció que el origen y el fin del Estado es la persona, la familia y la comunidad bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidaria. En la encuesta de 2012 el Barómetro de las Américas se indicó que la participación de las mujeres nicaragüenses en algunos casos está muy por detrás de los hombres. Por su parte, en reporte sobre Nicaragua, la Información sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 2014 indicó que Nicaragua pase, posee un índice de desigualdad de género de 0.458, clasificado en el número 90 entre 149 países. Ahora bien, en la legislación se ha establecido que las listas electorales deberán presentar 50% de hombres y 50% de mujeres, ordenados de forma equitativa y presentados en forma alterna. Igual relación de género deberá mantenerse entre propietarios y suplentes donde los hubiere. De una mirada superficial a los datos sobre la representación de las mujeres en política nacional, pudiera inferirse que se está cerca de la paridad de género. Sin embargo, una mirada más profunda revela las limitaciones que enfrentan las mujeres para efectivamente tomar decisiones en general y en particular para avanzar iniciativas en pro de los derechos de las mujeres. Así lo reveló una investigación realizada en 2014 sobre el contexto jurídico-político de las mujeres en Nicaragua, la cual se realizó mediante entrevistas, grupos... Focales y foros en un departamento del Pacífico, un departamento del Centro, una región autónoma, autónoma del Caribe, cinco municipios del Norte, tres de ellos cabeceras departamentales, un municipio del Sur y un municipio del Pacífico, ambas cabeceras departamentales, y dos municipios y tres distritos de la capital. De acuerdo con la investigación ya referida, la presencia equitativa de mujeres en espacios y cargos públicos no ha significado un factor favorable en los procesos de derechos y demandas impulsados por las mujeres, ni para las transformaciones legales ni de políticas públicas necesarias para alcanzar una mayor equidad o igualdad, o al menos mejorar las condiciones de vida y ejercicio de derechos por parte de las mujeres. Se advirtió que esto ocurre por los escasos márgenes para la toma de decisiones que tienen las mujeres en los espacios de poder político, cuyo control continúa estando firmemente en manos del hombre, pese a que en algunos casos la presencia de las mujeres es mayoritario. Así lo expresó una participante en la investigación. Al final, la ley 50-50 es de mentira. Ellos seleccionan se para ocupar cargos con mujeres más obedientes, más sumisas, mujeres de su mismo partido y las que hablan no las ponen. Ellos ponen a las obedientes para que hagan lo que ellos manden. No somos consultadas, dice otra mujer, ni siquiera las que somos concejalas. Un ejemplo claro de que no nos, ha, no nos hacen caso es que se dieron problemas a nivel de educación y seguridad, y nosotras, como bancadas, pedimos una reunión con las autoridades y no nos dieron ninguna respuesta. El clima imperante en los cabildos es respetado por otra entrevistada que dice: Bueno,. Yo participo en los cabildos a inicio de año y lo hago solo escuchando. Voy con mi esposo, solo oímos y nos tragamos los comentarios, no nos dejan preguntar. Ellos tienen seleccionado de previo las personas que van a hablar y ya están dicho lo que van a decir. Hay personas que no les dan el micrófono en los cabildos y han pasado que ellas se los gritan en sus caras aunque no quieran escucharla. Y lo que sucede es o la sacan del lugar o simplemente las ignoran. En términos generales, se observa que esta ausencia de participación de las mujeres influye en la omisión de sus intereses, perspectivas y prioridades en las políticas públicas municipales y en los proyectos que de ahí se derivan. Agregan que la implementación de la ley 50-50 no ha variado la condición de subordinación de género, aunque en número haya cambiado la correlación de fuerza a favor de las mujeres. En lo que respecta a la experiencia de participación política de las mujeres afrodescendientes e indígenas de Nicaragua, surge una situación particular, ya que sí cuentan con una representación adecuada y el reconocimiento de sus gobiernos comunales como mujeres lideres en su comunidad. Pero al darse situaciones de gobiernos paralelos, impuestos como fue expuesto en la audiencia previa, se enfrentan a actitudes de violencia y discriminación basadas en estereotipos de género de parte de quienes las adversan. Quiero referir que el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, organizaciones de mujeres rurales fueron impedidas de manifestarse frente al Ministerio de Economía Familiar que hacían demandas de políticas rurales, principalmente ante la sequía y el hambre que asola a los municipios del norte de Nicaragua. A propósito, el día de ayer a estas personas se les iba a entregar... Eh, alimentos por parte de campesinos de otra zona y el gobierno propio montó un operativo policial y un decreto para impedir la solidaridad y en, este momen, y en este momento mujeres de la mina de limón se encuentran enfrentadas debido al estado de sitio impuesto por el gobierno ante las protestas sociales. Y, Quiero hacer referencia a que nosotros estamos poniendo ahí una serie de imágenes sobre la represión que hemos recibido incluso el propio día 8 de marzo en dos años consecutivos. A continuación cedo la palabra a mi compañera Marcia Giluz para las conclusiones y petitorio. If you need minutos, minutes, I will give the state 2 extra minutes. Do you need 2 minutes? 2 minutes. Okay, so I will give the state two extra minutes. Thank you. Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, quisiera reiterar nuestra solicitud como representante de SEGIL para que el Estado en su participación pueda, por favor, explicarnos por qué no permitió que dos abogados de nuestra organización ingresaran a Nicaragua en el mes de mayo de este año. Lo hago a través de esta forma porque hemos hecho solicitudes por escritas a través de la Comisión Interamericana, solicitado citas en Nicaragua, acá ante la Embajada, y no hemos recibido hasta la fecha una respuesta. Y como defensores y defensoras de derechos humanos consideramos que nos merecemos una respuesta. En relación con, con el tema que nos plantea ahora, eh, nuevamente quisiéramos reiterarle a la Comisión Interamericana. La importancia de plantearse el abordaje del monitoreo respecto de Nicaragua. Lo que hemos planteado en esta tarde ha sido problemáticas específicas de dos grupos en situación de vulnerabilidad. Y en Nicaragua, aunque le hemos solicitado en diversas audiencias, probablemente unas 20 veces, que permita que la Comisión vaya a Nicaragua, que permita que puedan ustedes recibir testimonios, analizar con las autoridades lo que está sucediendo, se rehúsa a permitir la entrada de la Comisión Interamericana. De manera que nos parece que la Comisión debe entender esa situación, esa actitud, valorar si entonces lo que procede ante la negativa de Nicaragua es incluir a Nicaragua en el capítulo cuarto, de manera que eh, Nicaragua pueda entender que no puede rehusarse a cumplir con sus obligaciones internacionales, que tiene responsabilidades no para con la comunidad internacional, para con la población que vive en Nicaragua. Y así le pedimos que la Comisión reflexione sobre qué se puede hacer ante este órgano internacional, que además constituye la última posibilidad para las personas en Nicaragua, que no son escuchadas allá, que tienen que venir hasta acá para poder tener un mínimo intercambio con el Estado y que luego en muchas ocasiones regresan a Nicaragua y son víctimas en el menor de los supuestos de hostigamientos. Entonces, sí quisiéramos pedirle respetuosamente a la comisión que pueda en sus sesiones valorar el abordaje respecto a este país y muy encarecidamente al Estado de Nicaragua que por favor nos conteste sobre la expulsión arbitraria que se dio en este año. Gracias. Thank you. I will now give the state 22 minutes to responder. Buenas tardes. Eh, la delegación de la República de Nicaragua presenta su saludo al honorable presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Mary Belantuán, a las honorables comisionadas, señora Tracy Robinson, relatora de los derechos de la mujer, señora Rosa María Ortiz, relatora sobre los derechos de la niñez, y a las representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres, IPA Centroamérica y el CEGIL. Y a las personas que nos acompañan en esta audiencia. Conformamos esta delegación la doctora María Elsa, Fri Elsa Fricciones, funcionaria de la Procuraduría General de la República, el doctor Javier Morazán, funcionario del Ministerio Público, el licenciado Luis Alvarado, la licenciada Julieta Blandión y la licenciada Agnes Alvarado, representantes alternos de la Misión de Nicaragua ante la OEA, y la que les habla Marcia Ramírez, ministra de la Familia, Adolescencia y Niñez. El Estado de Nicaragua, encabezado por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, que dirige el Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, ha asumido el compromiso de proteger y promover el pleno disfrute de los derechos humanos de todas y todos, impulsando diversas estrategias para promover el desarrollo humano, luchando por sacar a nuestro pueblo de la pobreza derivada de políticas económicas y sociales excluyentes del pasado. Ha sido una prioridad de nuestro gobierno la creación gradual de condiciones sociales, culturales, legales y materiales para garantizar el disfrute real y pleno de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. En ese marco, los derechos de las niñas y de las mujeres han constituido una prioridad en la agenda estatal. Por ello, la igualdad de género, la plena participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad y la protección y promoción del desarrollo integral de nuestra niñez son tareas fundamentales del Estado y el Gobierno nicaragüense. El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 tiene como centro de todas sus acciones al ser humano sin ningún tipo de discriminación, define las acciones que deben emprenderse en los ámbitos económico, político, social y cultural y establece la importancia de incentivar y promover la participación de las mujeres como protagonistas en estos ámbitos. El Sistema Nacional de Bienestar y Equidad Social es un mecanismo de articulación del quehacer del Estado para la implementación de estrategias, políticas y programas concretos en materia de salud, seguridad alimentaria, educación, vivienda social, agua potable, bono productivo, crédito, entre otros. Todos tienen como protagonista a las mujeres. Son ellas las dueñas de los créditos y títulos de propiedad. Pues el fortalecimiento del poder económico es un camino esencial para que la mujer nicaragüense pueda asumir nuevos roles tanto al interno de su familia como en otros espacios de participación comunitaria, social y político en la búsqueda de la equidad. A continuación, cedo la palabra a la doctora María Elsa Fricciones. Nuestra constitución política establece la igualdad incondicional de hombres y mujeres en el goce y ejercicio de todos sus derechos y su participación efectiva en la vida política, económica, cultural y social del país. Asimismo, instituye efectivamente que las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. El Código de Familia que entró en vigencia en abril de este año es un avance del sistema jurídico nicaragüense, pues regula desde el punto de vista social y jurídico todas las instituciones del derecho de familia. Define los derechos y deberes de la familia y establece las responsabilidades de las instituciones del Estado en esta tarea. El Código regula los aspectos referidos a la construcción de un modelo de familia basada en relaciones armónicas entre todos sus miembros, promueve los vínculos de cariño, cooperación y respeto recíproco contiene artículos correspondientes a la violencia doméstica o intrafamiliar desde el ámbito de las relaciones de familia, ya que en el aspecto penal está regulado en la ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, la cual tiene como propósito la protección de los derechos humanos de las mujeres a fin de garantizar una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación contempla tantas acciones de prevención como de atención oportuna que le garantice el acceso a la justicia y crea órganos jurisdiccionales especializados en violencia con equipos interdisciplinarios para brindar asistencia especializada a las víctimas, así como medidas cautelares y precautelares. Esta ley crea una Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que funciona bajo la coordinación del Ministerio de la Familia, la Adolescencia y la Niñez, y también crea la existencia de un observatorio sobre la violencia. Nicaragua cuenta por primera vez en su historia con una política de Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y la prevención de la violencia intrafamiliar y de género. Esta política contiene dos estrategias fundamentales. Uno, la prevención que apunta a erradicar las raíces culturales de este problema con acciones de educación, información orientación y acompañamiento dirigida a todos los miembros de la familia. Otra, la, la estrategia de atención que desarrolla acciones que ha permitido elevar la calidad de los servicios a las víctimas de violencia, mujeres, niñas, niños y adolescentes, facilitando el acceso a la justicia con un modelo de atención integral e integrado. Para garantizar estas dos estrategias se trabaja de forma articulada ambas rutas, cada institución del Estado de su rol y todas con un enfoque integral a través del fortalecimiento de las capacidades humanas y materiales a las instituciones que trabajan en la prevención, atención, persecución y erradicación de la violencia. Todo lo anterior, acompañado por mecanismos de articulación territorial, y un trabajo de sensibilización que rescata, promueve y fortalece valores de respeto y equidad con un trabajo educativo desde la primera infancia. La política de amor para los más chiquitos promueve nuevas pautas de crianza con acciones comunitarias y con el fortalecimiento de la red ¿ya? de cuidado y atención en preescolares y centro de atención integral para los hijos con madres trabajadoras se desarrolla una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva con el objeto de mejorar la salud de la madre y del niño, mediante la cual se trabaja en la prevención del riesgo reproductivo, priorizando la planificación familiar, facilitando el acceso a este servicio en todo el sistema de salud. En los últimos cuatro años, el 93% de las mujeres embarazadas han recibido atención prenatal. Y en la casa materna ubicada en los 153 municipios del país, las mujeres del campo tienen acceso a partos seguros, lo que ha permitido la reducción de la mortalidad materna de 60 a 39 fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos. Asimismo, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 23 a 14 fallecidos por cada mil nacidos. Muchas gracias por su atención. A continuación, cedo la palabra al compañero Javier Morazán. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. El acceso a la justicia es un tema de trascendental interés para el Estado de Nicaragua, constituyendo una de las prioridades de las instituciones que forman parte del sistema de justicia. En este sentido, se ha logrado la creación de juzgados especializados en materia de violencia de género y familia, en los 17 departamentos del país y oficinas de las comisarías de la mujer y la niñez en los 153 municipios para investigar las denuncias. Asimismo, el Ministerio Público asume la función acusadora y la representación del interés de la víctima del delito en el proceso penal. Con ese fin, ha creado áreas especializadas para la atención de los casos de violencia de género, así como para la atención psicosocial, facilitando a las víctimas la preparación emocional y jurídica para el proceso penal. Estas áreas tienen competencia nacional con fiscales enlaces en cada sede departamental y regional. Asimismo, se han creado instrumentos de política institucional como los protocolos de actuación de atención a víctimas y el protocolo de actuación de la gestión fiscal en materia de violencia de género, que favorecen el acceso a la justicia y la especialización de los recursos humanos, con el fin de garantizar mayor calidad en los servicios brindados. Como política nacional para alcanzar un efectivo acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, desde el año 2010, se puso en marcha el modelo de atención integral a víctimas de violencia de género en Nicaragua, conocido como MAI, con el objetivo de articular el sistema de atención, el que permite la realización de las acciones de investigación, persecución y sanción penal, desde el conocimiento del hecho, y la protección para la recuperación de la víctima hasta la restitución y resarcimiento de los daños. El Poder Judicial cuenta con un Plan Estratégico Decenal 2012-2021, que permite avanzar de forma ordenada en los desafíos que marcan la tendencia de modernización de los servicios judiciales para aumentar el acceso a la justicia de la población y en especial de las mujeres y las niñas. Como parte de la estrategia de prevención, se crearon las consejerías familiares en los 153 municipios del país, atendidas por personal profesional que trabaja en la atención a aquellas parejas o familias que voluntariamente se acercan a solicitar el servicio. Desde ahí se derivan también aquellos casos que ameritan investigación para la Comisaría de la Mujer. Durante el año 2014, el Ministerio Público atendió 19.669 causas provenientes de la Policía Nacional y recepcionadas de forma directa por dicho Ministerio. En este mismo periodo, el Poder Judicial atendió 15.742 causas. Muchas gracias por su atención. Les dejo con la palabra de la compañera Marcia. Para concluir, quiero referirme a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades que ha permitido el empoderamiento de la mujer. Nuestro Gobierno concede prioridad al papel de la mujer en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas. El Estado dispone de dependencias dentro de sus instituciones que velan por los derechos de la mujer. En el 2013, ONU Mujer ubica a Nicaragua en el noveno lugar con mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales y el quinto lugar con mayor porcentaje en el poder legislativo. El Foro Económico Mundial en su reporte 2013 señala a Nicaragua en la posición número 10 por la igualdad de género en los cargos públicos. Según la Unión Interparlamentaria, en su informe Mapa de Mujeres en la Política, en enero de 2014 ubica Nicaragua en el primer lugar en el mundo de mujeres con cargos ministeriales con el 57.1%. En el año 2007 existía un 18.5% de representación de mujeres en el Parlamento, hoy tenemos el 42%. La integración de las mujeres en el poder legislativo no solo es un asunto cuantitativo, sino cualitativo, ya que ellas opinan en las comisiones, inciden en las decisiones de bancada, influencian en la organización y priorización de la agenda, presentan mociones y son determinantes en las decisiones del plenario. Actualmente tenemos el 50% de mujeres dirigiendo las alcaldías, el 43.7% de magistradas de la Corte Suprema de Justicia, 39% de magistradas de tribunales de apelaciones. 61% de juezas de distrito y locales, 65% de defensoras públicas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia es una mujer. El Ministerio Público tiene un 63% de mujeres fiscales, siendo una mujer la fiscal general de la República. Del total de personas que integran las filas de la Policía Nacional, el 34,6% son mujeres, su directora general es una mujer. El 61% de trabajadoras del Estado son mujeres. Más del 50% de los cargos de titulares ministeriales son ocupados por mujeres. Todas estas mujeres, protagonistas del Estado y del Gobierno, están formulando, ejecutando y hablando políticas, programas, planes y proyectos con enfoque de género para lograr igualdad, equidad y equiparación de oportunidades. En Nicaragua tenemos vocación para garantizar los derechos humanos de todas las personas. El Estado y el Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional ha priorizado políticas públicas para la restitución, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos en general y particularmente de las mujeres, niñas y niños. Esta es nuestra hoja de ruta para el presente y para el futuro. Muchas gracias. Thank you. I will now ask the country rapporteur uh, and also the rapporteur for the rights of women, Commissioner Robinson, to speak. Thank you very much, President. Um, thanks to the petitioners for making this request um, that the Commission think about these issues. The very first visit I took as a commissioner was an academic visit to Nicaragua. Um, at that time, I learned of Law 779 and I was optimistic. During that visit, I also presented a thematic report of the Commission on Sexual Violence in Mesoamerica. And one of the very, very strong statements um, in that report was that mediation is an inappropriate mechanism. Um, and way of dealing with violence. so i'm particularly interested and disturbed to hear that there may have been a rolling back of the progress in relation to that important law, which i spoke highly of and welcomed at the time, if it is facilitating conciliation and mediation in matters where one expects justice um, and proper prosecution. Um, and reparations for victims. So, I'm very interested in hearing from the state um, a very specific response to that and some of the other questions r raised. Um, during that visit, one of the great concerns raised with me, which um, we still have, is about the total ban on abortion. And I noticed the state didn't respond to those specific um, questions, which are. One's well known and continuing concerns for us. And I hope that the state can, in, in its response, um, tell us more about what the state is doing in relation to that total ban. Um, the evidence presented by the petitioner shows that it harms girls and women and it's discriminatory. And the CEDAW committee has repeatedly said. That denial of a service women need um, for their well being is discriminatory. Um, I particularly, and I know Commissioner Ortiz is here, um, the state presented a number of data relating to victims of violence and services. Um, but I'm particularly interested in girls and particularly young girls. Who are pregnant as the result of rape, and whether the state collects data in relation to those children, um, and whether the state is providing services in relation to those children um, to support them um, in the extraordinary and unexpected task of being parents um, or providing alternative ways of caring for those children who are born as a result. Um, and attending to their overall welfare and well being, including en ensuring, as is absolutely essential for girls, that they have continued access to their education um, so that they have a meaningful chance in life. And then, of course, I have to ask the state if it has on its agenda and is in a public discussion about reforms to those laws in the Commission's latest update to its. Uh, to its principles of gender equality, it has made clear that therapeutic abortion is women's rights and it is the least we expect of states in the Americas. Um, in relation to law 5050, I wanted to ask the petitioners to tell us more. About why, and to, to draw attention to the difference between your numbers and the states in relation to progress on uh, women's political participation. The state points to very positive data, figures of 50, between 40 and 60 percent of women's participation in key places. Um, you suggested that you didn't think this was successful, and I wanted to find out more about why, given the numbers we have heard from the states. But I do want to say something about women human rights defenders. and i noticed the images as i was, um, as you were presenting. and to find out from the state your own mechanisms for protection of defenders in general and women's human rights defenders. we have received reports from time to time of stigmatizing comments by state officials of human rights defenders. we, of course, endorse the request. Um, for information in relation to why the members of Sahil couldn't enter Nicaragua earlier this year, um, and to repeat that, um, this is the first session I've had the opportunity to ask it publicly. And although I visited Nicaragua as um, the thematic rapporteur on an academic visit in 2012, when I began my stint on the commission, I am leaving the commission. Um, having never had the opportunity to visit and having asked in every single period of session um, that the state facilitates the Commission's um, full engagement um, with Nicaragua and Nicaraguans in relation to its work, as do many other states in the Americas. My hope is that my successor um, will benefit. Um, from a shift and a change in policy, although the state has not publicly responded, I call on you know to advise us as to whether the commission and hopefully the new rapporteur can have an opportunity to follow up on the range of issues which we have a deep interest in raising in this session and the last one. Thank you, Commissioner Ortiz. Buenas tardes. como relatora de derechos de niños y niñas. Por supuesto que me alegra mucho conocer que existen las consejerías municipales, eh, porque desde la mirada del niño y de la niña, nada mejor que fortalecer la familia y la comunidad. Pero desde luego que esa mediación es fundamental en todo conflicto que pueda existir en la comunidad, en la familia, pero que no incluye... Casos de crímenes, ¿verdad? Que deben ser inmediatamente transmitidos a, a la justicia. Entonces, me gustaría conocer de parte del Estado qué ocurre en una consejería familiar cuando se trata de un crimen, como es la violación o cuando es la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son los pasos y si es que.? debe ser necesariamente ese el primer camino y no la denuncia directamente a la fiscalía. Eh, entonces, también me preocupa el alto número de fecundidad adolescente, porque sabemos que esos prácticamente el, el, lo, los casos de embarazo adolescente están totalmente vinculados con abusos. Eh, y, y violación y por lo tanto el número de 1127 que es el doble del promedio que da las naciones unidas en el fondo para la población es es muy preocupante entonces quisiera saber cuáles son las medidas de prevención eh, y de sanción eh, ante ese elevado número porque lo que estamos observando eh, en, en la región en general y en Nicaragua posiblemente también es que eh, la situación está empeorando y son más los embarazos incluso de niñas eh, y no solo de adolescentes. ¿Qué pasos está dando para abordar ese problema y si nos pueden dar número de casos llevados a juicio y casos que han recibido una sanción? Gracias. Ok, so we can now have three more minutes on each side for responses. I'll start with the petitioners. Bueno, particularmente quiero referirme a, la, a lo que planteaban en materia de la ley 779. Es importante que el Estado, digamos, ha mencionado aquí, digamos, el objetivo de la ley 779, que es parte del análisis que hemos planteado en nuestro en nuestro informe, porque precisamente es el cuestionamiento que hemos planteado como peticionaria. La ley es una ley que es muy esperanzadora, pues y cuando efectivamente eh, la, la visita de la relatora de la mujer, pues era muy esperanzadora para el país, ¿verdad? Era una conquista de más de 30 años de lucha desde los movimientos. Sin embargo, el reglamento a la ley 779 es la dificultad que se plantea, porque es un reglamento que contradice en términos jurídicos y en términos políticos y administrativos lo que se establece en la propia ley, pues porque cambia de facto pues, y en un procedimiento anómalo el objetivo de la ley, pues al sacar del centro de priorización, pues los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres y priorizar el fortalecimiento de la familia y por ende una serie de mecanismos que si bien es cierto, pues estos mecanismos son pudieran decir que pueden contribuir en el ámbito, digamos, comunitario, como señalaba la, la comisionada, en el ámbito de la violencia, pues no podemos permitirnos consejos de parte del Estado. Lo que exigimos las nicaragüenses es que se respete derecho y que se garantice protección ante la vulneración directa de los derechos de las mujeres víctimas. Eh, también es importante que se señaló el modelo de atención integral. Precisamente el reglamento contradice este modelo de, de atención integral porque cambia la ruta. Pues. Desde el momento en que las unidades de comisaría tienen que referir antes de una denuncia hacia las consejerías, ya sea institucional del Ministerio de Familia o las consejerías familiares, y eso rompe pues, el derecho. Eh, que fundamental, pues, de poder acceder a un juicio y de poder denunciar una situación de violencia y garantizar protección oportuna y adecuada. Eh, yo voy a mencionar tres puntos fundamentales. Uno es que eh, la penalización del aborto terapéutico fue recurrida por inconstitucionalidad hace ocho años y llevamos ocho años esperando una, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo siguiente es mencionar que uno de cada 100 niños nacidos en Nicaragua nace de una niña de entre 10 y 14 años. Y ese es un dato que está reflejado por el Ministerio de Salud y el último dato presentado es el 2009, porque las cifras y los datos en Nicaragua son casi imposibles de conseguirlo. Y para nosotros también nos sumamos como la Comisión para tratar de identificar si es real que el Estado persigue de oficio casos como este. 14 años es el límite para perseguir de oficio los delitos de violación. En el 2009, 1.700 niñas fueron, eh, dieron a luz en el Ministerio de Salud niñas de 10 a 14 años. Quisiéramos saber si persiguieron por oficio a 1.700 eh, abusadores, agresores. Y lo último, eh, Reafirmar que el programa o el, el, el programa integral eh, que pretende eh, priorizar el derecho de la familia tiene un impacto directo sobre la violencia sexual. Todos sabemos que la violencia sexual está en los hogares y generalmente regresan a una niña cuando es víctima de violación a un hogar donde ha sido víctima de la violencia. Así como dan los datos de las mujeres que están en el Estado, deberían de dar los datos de las mujeres que han destituido. ¿Y por qué han destituido? Por ejemplo, a una diputada ilegalmente la destituyeron porque se negó a, a, a apoyar una ley como es la ley del canal. Ayer destituyeron a la concejal Fátima Duarte por apoyar la soberanía nacional. En el 2012, mujeres de Nueva Guinea protestaron contra el fraude electoral y hubo incluso abusos sexuales ahí y no tenemos ninguna investigación. Y me gustaría también que tuvieran la decencia de decir que el foro económico mundial, en realidad lo que lo que plantea es la equidad en la desigualdad y no en la igualdad. Y finalmente, en realidad el enfoque de género del gobierno de Nicaragua es poner a mujeres antimotines a reprimir a las mujeres que nos manifestamos. Muchas gracias. Bueno, voy a referirme primero al tema de la ley 779. Y aclarar el tema de las consejerías. El enfoque de las consejerías es un enfoque de prevención. Eh, en ningún momento una mujer que plantea una denuncia en ninguna instancia se le manda a consejería. La consejería interviene cuando la violencia no ha ocurrido. Eso lo tenemos, las consejerías familiares tampoco están en manos de comunitarios, están en manos de personal profesional. Hay una consejería en cada municipio y lo que se está haciendo es... Atendiendo las demandas, en la mayoría son pensiones alimenticias y se orienta a las mujeres en coordinación con las comisarías de la Mujer y la Familia para poner la denuncia. Igual me quiero referir al tema del embarazo adolescente por abuso sexual. Tenemos una unidad especializada dentro del Ministerio de la Familia para el acompañamiento cuando estos casos ocurren y de forma paralela se protege a la niña, se le acompaña, se acompaña a su familia y se pone la denuncia. Eso lo tenemos registrado expediente por expediente, niña por niña de los casos que llegan al Ministerio de la Familia. Eso lo tenemos documentado, el tema es que esos temas son del ámbito de la intimidad familiar y esos datos en términos de detalle no se revelan, ¿verdad? Por lo que eh, se trata de la son, son comunidades muy pequeñas y eso eh, expone el, eh, a la estigmatización a las niñas. Eh, luego teníamos eh, lo que decía la comisionada Ortiz, eh, ¿qué ocurre en la consejería? Si la consejería denuncia, por supuesto, que si a la consejería familiar llega una persona, digamos, eh, exponiendo una situación que está en riesgo o ya está ocurriendo la violencia, inmediatamente se deriva y una estrecha coordinación con la comisaría, con el Ministerio Público y se activa el modelo de atención integrado de inmediato. Es una eh, preocupación y ocupación y en la formación de nuestros recursos humanos se está articulando. Hay un sistema de referencia y de contrarreferencia para actuar a proteger a la víctima de manera inmediata. Hay una tergiversación, no hay eh, consejera eh, de iglesias ni de la comunidad. Lo que hay son personas que pueden orientar y decir acudí a tal lado, pero en, en las consejerías todo el personal son psicólogos, a trabajadores sociales que estamos formando continuamente. Entonces, esta es la en el tema de la de la, de la ley 779. Quisiera dejar a, al, al doctor Morazán el tema de la mediación. Muchas gracias. Eh, el tema de la mediación, a cómo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Eh, implica tres cosas. Primero, la mediación es voluntaria, jamás va a ser obligatoria, desde su naturaleza como institución jurídica en cualquier país del mundo. Y así lo recoge nuestra legislación. Primero, es voluntaria. Segundo, solo aplica para delitos menos graves. Y tercero, el sujeto eh, procesado, investigado o acusado únicamente puede acceder a este beneficio cuando es primera vez que está siendo procesado, es decir, que no tenga antecedente o es eh, primario. En cuanto a los otros aspectos, eh, en cuanto a la sanción de las niñas, producto de violación, en Nicaragua el Ministerio Público tiene como prioridad primordial, si vale la redundancia, la persecución de delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes. Esa es nuestra tarea primordial. Eh, difícil que encontremos nosotros un caso con pruebas y que no vayamos a obtener una, una, una sentencia condenatoria. Eh, y prueba de ello es la cantidad de casos, como antes dije, 19.669 causas atendidas y con eh, presentadas, acusados en su inmensa mayoría. Eh, en cuanto a la persecución, por supuesto que el Ministerio Público tiene la posibilidad de perseguir de oficio estos delitos. No necesitamos denuncia de nadie. Lo único que necesitamos es la investigación. Con los elementos de prueba para sustentar la acción penal. No queda ninguna duda sobre eso. Muchas gracias. Así que hemos llegado al final de esta thank Quiero agradecer de nuevo. Ok, I'll allow you because you porque had a little un poco so de tiempo, así que te Yes. un minuto. Sí, ahead. Solamente para señalar un dato en relación a los nacimientos de madre adolescente. En el seguimiento que se ha dado, Uh, de este índice de todo hecho ocurrido a través del Ministerio de Salud ellos reportan una reducción del 7% actual en relación al año 2012 nada más para ilustrar un poco Thank you So to thank uh, the state of Nicaragua for sitting down with the petitioners and with the commission in good faith to discuss these issues and to thank Petitioners for raising these issues with the Commission. We see ourselves always as catalysts. We hope that we are able to further the dialogue. At the end of the day, I think the best system of human rights is when the parties, the state, and citizens can dialogue on these issues. And I hear the petitioner saying this over and over again. We want to be able to discuss these issues as women and children in the country. So we hope. Uh, that this can be uh, a means of furthering that dialogue. And as always, we welcome any written documentation. Thank you so much.